mustn't be correct. A mere fancy of fate. If that is true, why does my mind churn so? Yes, as to be expected. Very good. Very good indeed. Can't be. The drummer, visible only in the autumn months, defies reality and hangs within the sky simply to taunt me. By Sigma, it's really happening, isn't it? The fourth constellation. Is there a fourth? The Azir continues to frenzy, and my research leads me to the drummer, a scientific impossibility given the time of year. Further study revealed Raya's cauldron also. I am beyond reason. There is no reasoning with the forces of fantasy. Though I loathe to admit it, the time has dawned. Sigma, protect us all. El tamborilero es el signo del exceso y del hedonismo, que aparece como un tambor y está en ascendencia a finales del verano y principios del otoño. Las personas nacidas bajo ella son conocidas por ser excesivas, hedonistas y festivas. Este signo es visto de manera diferente en todo el viejo mundo. Algunos lo ven como un signo de celebración, mientras que otros creen que es un signo del declive constante de los hombres hacia el caos. Una persona nacida bajo este signo tiende a ser extrema en cualquier decisión que tome, llevando las cosas más allá de la mayoría. Por su parte, el caldero de Raya es el símbolo de la misericordia, muerte y creación, que aparece como un caldero y está en ascendencia a principios del invierno. Las personas nacidas bajo ella son conocidas por ser justas, resueltas y misericordiosas. Un signo estelar muy reverenciado, este caldero está asociado por los astrólogos con todos los aspectos de la naturaleza. Los nacidos bajo este signo son conocidos por ver la muerte como el siguiente paso en un viaje. No tienen miedo cuando luchan y son clementes con los indefensos más desafortunados. Pero ciertamente, ¿quién puede ser más excesivo que el propio Slanesh? ¿O quién puede ilustrar mejor el regocijo en el hedonismo? ¿Quién puede ser más misericorde que el gran padre Nurgle, mientras remueve el gran caldero su paternal cuidado, abraza a los más indefensos y los protege? ¿Y vosotros de quién sois? ¿De Slanesh o de Nurgle? O quizá aún estéis contemplando los cielos en busca de una señal que os ampare. ¿Quién sabe? Acompañad al pobre hechicero celeste en su búsqueda y puede que finalmente encontréis la respuesta.